Oye, antes de continuar con la competencia, Ale, ¿puedes venir un ratito, por favor? No te quiero robar más que un segundito. Veo que estás un poquito bajetona, un poquito triste, sabemos lo que ha pasado. Así que simplemente de parte nuestra, la parte de la familia de combate, te damos un abrazo muy cariñoso a ti y a toda tu familia. Sabemos que el día de hoy, lamentablemente, tu abuelita, una persona muy querida por ti, ya nos dejó. Pero también sabemos que siempre fue una persona espectacular, que siempre te apoyó, estuvo contigo en las buenas y en las malas, y que ahora está al costado de Dios acompañándote, acompañándonos y viendo desde arriba todo lo que haces. Sí, mi abuelito era verde, todos los días veía combate, era muy fanático, y hoy día le van a poner la corbata que él eligió para que se la pongan el día de hoy, porque ya sabía que iba a llegar ese día porque tenía una enfermedad. Y la corbata es verde, ¿no? Él mismo hizo su nudo y se la van a poner hoy porque él es del equipo verde y siempre va a ser del equipo verde. Abuelito, te quiero mucho y espero que ya estés en paz porque estaba sufriendo y nada, fuerza. Y yo sé que él quiere que yo esté aquí, por eso he venido, porque él ama que yo esté en combate, le encanta verme competir. Griguita, su ángel siempre lo va a acompañar, téngalo por seguro. Es su ángel ahora. Sí, es mi angelito que me va a cuidar siempre y nada, lo quiero mucho y bueno, yo creo que es la ley de la vida y para adelante. Yo creo que a él lo que más le gustaba era que yo compita y siga aquí en combate, así que por eso vine el día de hoy, para demostrarle que siempre voy a estar aquí, ¿no? Efectivamente, no, gracias a ti, Ale, de verdad, por estar con nosotros. Obviamente tú tienes toda la licencia, si te quieres retirar el día de hoy, descansar, lo que sea, las puertas están abiertas sin ningún problema porque lo entendemos perfectamente bien. Le mandamos un fuerte saludo de la familia de combate a toda su familia, a toda tu familia, y al señor que nos está viendo, obviamente, desde arriba, al abuelo Carlitos, que siempre nos acompañó. Te queremos mucho, gringita. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a toda tu familia. Te queremos mucho, gringa, de verdad, con mucho cariño, muchísimo. Así que gracias nuevamente y mucha fuerza. Como tú bien lo dijiste, la vida continúa. Gracias a ti, Ale, por estar con nosotros. Vamos a continuar, entonces, dejemos el lado triste. Para continuar este programa también te lo dedicamos a tu abuelito. Entonces, Ale, así como Arenita que ha venido, y a toda la familia en general.